Y ahora sí, vamos a ver cómo se ve la nueva skin de Akaza, Hueso Infernal. Vamos a ver la inspección. Bueno, está muy fachera realmente cómo se ve el fueguito. Bueno, chicos, hoy voy a sacar la nueva skin de Blue Strike de Akaza, Hueso Infernal. Esta skin legendaria que la verdad la veo súper fachera. Y antes de ver esta ruleta, quiero decirles que esta semana voy a hacer mi segundo directo aquí en mi canal haciendo salas por oro y con sorteo incluido. Si no quieren perderse ese directazo, chicos, activen la campanita y suscríbanse si les sale la notificación. Aún así tengo un grupo de WhatsApp que se lo voy a dejar en la descripción, en los comentarios, para que estén atentos cuando prenda ese directo. Así que los espero a todos, chicos. Con esta ruletita, la verdad que bueno, vamos a ver qué tanta suerte tengo, porque tengo 2900 de oro. Por favor, que vengo pero súper mal con las ruletas, pero no importa. Como verán, tenemos una acá súper fachera, que acá está, la verdad que la veo bastante bien. No es una ruleta muy cara esto, vamos a suponer. Sí, ahí tenemos el efecto de Killfeed y por acá fogonazo. Ok, aparte está acá, también tenemos una Deagle, que la verdad la veo espectacular. Me gusta mucho esta Deagle con fuego. Sí, la verdad está muy linda. Cómo queda el cargador ahí abajo, muy fachera. También tenemos un adorno que también me gusta mucho. Por acá un avatar. Mira, este avatar está bastante lindo. Una cajita y una pegatina, pero vamos a lo importante. Y es que quiero sacar esta acá, chicos. Vamos a ver qué tanta suerte tengo. Voy a tirar el primer tiro de 9 de oro. Imagínense que me toque, pero por favor, romperían al like este video. Pero no creo que tenga tanta suerte realmente, chicos. Así que le voy a dar al primer tiro de 9. Vamos a ver qué tanta suerte tenemos, chicos. Ojito, ojito, que va bastante rápido. ¡Ojo! No, que me tocaba, me toca la caja. Bueno, no importa, vamos a ver qué tiene esa caja después igual. Ahora me va a salir 19 de oro. Ok, ya gastamos 9, vamos a ver qué sacamos con 19 de oro. Que con 9 me tocó la cajita, capaz en una de esas con mucha suerte. El avatar. Bueno, me conformo con el avatar. Creo que me lo voy a poner porque está muy fachero. A ver, 39 de oro ahora, chicos. ¿Qué me puede llegar a tocar? ¿La Deagle? ¿Será que la Deagle me toca? Sí, no, sí. Bueno, me tocó la caja de armas. A ver, yo siempre digo que estas ruletas son las que los últimos dos tiros te toca la Deagle y el AK. Pero capaz Blue Strike hoy me sorprende. No lo sé. 79 de oro, chicos. Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal. Ok, ok. Ojito con 79 de oro. ¿Qué puedo llegar a sacar? El accesorio, bueno, el adorno para el arma, pero dale, bruncito. A ver, ahora 159 de oro, chicos. O sea, saqué casi todo lo importante. Va, no lo importante, sino el descarte, digamos. A ver, vamos a ver con 159 de oro lo que me puede llegar a tocar, chicos. Y tenemos casi, casi, ok. La pegatina. Y es que siempre lo mismo. A ver, Blue Strike, no hubiese sido tan obvio, me tirabas que yo la Deagle. Pero bueno, ahora sí que me puede tocar las mejoras, la Deagle o el AK. Y estoy seguro que me va a tocar las mejoras. Pero bueno, sorpréndeme, Bluecito, sorpréndeme. A ver, a ver, a ver. Ojito, ojito, ojito. Y sí, señores. Me tocaron las mejoras. Ok, ya terminamos la ruleta. No gasté tanto oro igual, porque si ustedes verán, tengo 2300 y arrancamos con 2900. Es una ruleta bastante barata. Pero bueno, vamos a ver ahora, ¿me toca la Deagle o me toca el AK? Obviamente me va a tocar la Deagle, pero qué sé yo, capaz tenemos suerte, chicos, y me toca el AK. Aunque, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 señor. Pero soy adivino. Me tocó la Deagle, chicos, y terminamos con lo que sería esta ruleta a 500 de oro. Terminar sacando el AK, chicos. Sí, porque claro, me va a salir. Ya tenemos el AK en nuestra cuenta. Bueno, en total gasté, chicos, más o menos, sí, si no me equivoco, unos 1500 de oro. Por todo esto, la verdad que es una ruleta aceptable. Vamos a ir directamente al apartado de armas, chicos, porque obviamente vamos a equipar esta skin. Acá la tenemos, por acá, y ahí está, súper fachera. Vamos a ver, la vamos a equipar directamente. ¿Cómo queda con otros camuflajes? Bueno, ahí doradita, queda muy linda. ¡Oh, la roja! La roja queda re bien con el fuego. La verdad me gusta mucho. Y ahí tenemos diferentes combinaciones que la verdad quedan muy bien. Así que puede valer la pena, chicos. Sí, esta skin de acá, la verdad, la veo súper genial. La vamos a dejar por default para ver. Obviamente vamos a ir a parte de apariencia y le vamos a mejorar lo que sería, sí, el Killfeed. Sí, ahí la tenemos. El Killfeed está bastante bien, sí. El fogonazo está bueno, pero sale 100, así que eso lo vamos a borrar. Y vamos a ir directamente a lo que sería la Deagle. Porque bueno, yo tengo esta skin de Deagle, pero acá tenemos otra que es esta, no es, es por acá. ¡Wow! Queda muy linda, la vamos a equipar. También le voy a poner el efecto de Killfeed, chicos, sí. Que la verdad está bastante lindo. Y ahí la tenemos. Vamos
Vamos a ver camuflajes, ¿cómo queda? Bueno, bien, a ver con otro. Bueno, también queda muy bien. Yo creo que el fuego le hace lindo el efecto para diferentes colores. Así que las combinaciones que se pueden hacer con estas skins están bastante facheras realmente, ¿no? O sea, díganme en los comentarios qué les parece. Le voy a poner acá el adorno también, chicos. No soy de poner el adorno las armas. Ustedes le ponen adorno, es que miren todos los que tengo. Así que le voy a equipar este, sí, que es el que obviamente sacamos con la ruleta. Bastante bien, ahí tenemos el adornito. Sí, quedó bastante bien. Obviamente, para los curiosos, vamos a ir al apartado de colección y vamos a abrir la cajita que saqué, que creo que era esta de acá. Vamos a ver qué me toca en esta acá. Bueno, una acá de 7 días. Bueno, ustedes se van a preguntar, Luke, ¿qué te tocó en la caja? Me tocó esa acá de 7 días. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ve la nueva skin de Akaza, Hueso Infernal. Vamos a ver la inspección. Bueno, está muy fachera realmente cómo se ve el fueguito. Sí, vamos a ver cómo se ve la mira. ¡Ojo! Tiene un efecto en la mira. No sé si lo notan como un fueguito alrededor. Sí, lo voy a poner en la parte oscura. Ahí, miren ahí. Bueno, y la mira está bastante clean realmente. O sea, no la veo bastante mal. La veo perfecta, chicos. Está muy fachera. Sí que la podría usar así directamente. Aparte, no sabía que tenía un efecto como de fuego. Y la verdad que él me gusta mucho. Le pueden poner un puntaje. Sí, me gusta. Y vamos a ver cómo se ve la Deagle. Sí, ya la tenemos la Deagle. Ok, la recarga ahí con el cargador. Y vamos a ver la inspección, que no me deja hacerlo. Ahí la tenemos. Bueno, también está muy fachera. Y vamos a ver cómo se ve. También tiene un efecto. Mirá, se le hace como un fuego cuando apuntamos. Obviamente, bueno, como verán, no tiene una mira, pero sí que tiene el efectito ese alrededor, que la verdad me gusta mucho. Así que ahora sí vamos a jugar una partidita con el AK, chicos, para que vean cómo se ve. Vamos a ver si hacemos una configuración de cerca. No se olviden de suscribirse, dejar ese like, chicos. Y vamos con la partidita. Bueno, ahora sí estamos en partidita ya con el AK. Vamos a intentar jugar con AK o doble AK. Vamos a ver lo que pinte. Realmente, ojo, tenemos uno acá. Estoy con un seguidor, chicos. Y la verdad, y se ve bastante bien, ¿no? En el mapa, hasta lo veo mejor que en el campo de tiro. Pero bueno, ahí la tenemos, sí, también tengo una configuración de ser... ¡Opa! ¿Eso de quién fue? Ok, están buscando acá a mi amigo. Esta la encontré en cofre, no es mi configuración. Ojo, tenemos uno acá, creo, si no me equivoco. Escuché pasos, ¿eh? ¿Escuché pasos? Está abajo. Ok, ahí está, mira. Es una Ema. Vale, saqué escudo. ¡Bien, la matamos con el AK! ¡Bien! Ok, perfecto. Ahí nomás, uno más. Ojo, cuidado, amigo. ¡Opa! Tiro la flecha esa. ¡Ay! ¡Uy! Me ralentizó la... Ok. Le rushamos. Buenísima el amigo. Bien ahí, muertito. ¡Opa! Que tenemos allá el equipamiento, pero es que está bastante lejos, ¿eh? Es bastante lejos para buscar mi configuración. Aunque puede ir con la básica. Realmente no me hago problema. Pero bueno, ¡opa! No, ¿cómo que te derribaron, amigo? ¿Quién te derribó? ¿Quién fue el atrevido? ¿Ok? Está para salvarte. ¡Allá arriba! ¡Oh, qué pega ese, loco! ¡Lo que pega ese! ¡No me sirvió el AK! No importa, Lu, no importa. Tranquilo. Que voy. Y... ¡Sí, señor! ¡Bien, me revive mi amigo! ¡Opa, opa! ¡Cuidado, que están allá! ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Atácalo! ¡No! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Buena ahí! ¡Ey, no me puedo curar, chicos! No sé por qué. Es como que no puedo. A ver... Ok, están arriba, están arriba. Estoy de rodillas, se me paspan las rodillas. A ver, no he visto, muchas gracias, amigo. Golpe enemigo. Muchas gracias. ¿No me puedo curar? Aquí estoy re trabado, loco. No sé por qué no me puedo. Ahí está. No me podía curar, gente. Era rarísimo. Ok, me curo. Me está curando igual la Ema. Espectacular, gente. Estamos. Estoy listo para la pelea, No me importa nada. Vamos a entrar a prisión, chicos. Nos metemos a prisión, lo importante, no, anda a prisión, que ahí se arma la guerra, ok. Aunque no tengo mis armas configuradas, no importa, lo podemos intentar. Ok, a ver si está por acá. Perfecto, no sé quién me lo cató, me lo quitaron durísimo, loco, Tengo 10.000, vamos a subir. Ok, acaban de matar a nuestro amigo allá, pero no pasa naranja. A ver, me gusta mucho la skin de acá, no está para nada mal, porque se rompe la ruleta. No es tan cara, va, depende, ¿no? El punto de vista de cada uno. Pero de las ruletas que me han costado sacar skins. ¿Acá vamos a ir abajo? Ok, vamos a ir por acá arriba, no veo a nadie. Ok, es el que... ¡Míralo! Lo maté de pedo, Lo maté en el aire, Vamos a agarrar la P90 que tenía acá. Voy a otra skin. Ahí hay un arma, me dice. Es el arma que yo necesito, la capa, papá. A ver si matamos a uno del aire. Bueno, le quité escudo. Estamos en equipamiento, gente. Guarda atrás, amigo. Guarda atrás. Ojo, cuidado que se revive. Bien ahí, papá. Opa. Oye.
¡Madre mía, santa! ¡Milán, atrás! ¿Qué está diciendo, Lulo? ¿Qué está para YouTube? ¿Qué está diciendo? Después me trolean en los comentarios. ¿Cómo es posible este suceso? Dicen. Bueno, gente. ¡No! ¡Oh, my goodness! Ok, la matamos. A ver si tiene una acá esta. No, no tiene. Nadie tiene acá, loco, ¿eh? Necesito buscar equipamiento. No está tan lejos. Podríamos ir. Podríamos ir. Vamos 5 kills. Creo que cae más gente, ¿eh? Escuché que cayó más gente, ¿eh? ¿Será posible? No es posible, no. ¡Sí, de abajo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde? ¡Está afuera! ¡Me como! ¡Bien ahí, papá! Bien, bien, bien. Mi amigo me está acompañando bastante bien, ¿eh? ¿Qué cayó por acá abajo? ¿Sí, subió? ¿Voy a saltar acá? Ok, subimos. ¡Ay, no cargué el arma! No ca... Si está luchando su cuerpo, ¿eh? Creo que no me vio así, amigo. ¡Opa, casita! Viene, viene. Opa, que está cayendo gente, ¿eh? Que está cayendo gente. Ahí está el amigo ese. Está ahí, ojo, ojo. ¡Espectacular! ¡Bien ahí! Y este se va, dice. ¡No me mates, por favor! ¿Cómo están peleando abajo, eh, gente? ¡No! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Mi vida! ¡Estoy hecho un zombie! ¡Estoy hecho un zombie, amigos! Está lleno de gente acá, eh. Está lleno de gente acá y todavía seguimos con el AK básico. Tengo 30.000 de dinero. Podría comprar equipamiento, ¿eh? Cargamos ahí. O ir al mercado, Lu. Anda al mercadito. Ay, Dios. Ay, carga el arma. Ay, carga el arma. ¿Qué está pasando ahí arriba? Que no me invitaron a la fiesta. What? Dios. Dios. ¿Hay gente abajo? ¿Hay gente abajo? Vamos a cargar esto. Es que en prisión se arma la podrida, loco, ¿eh? ¡No! ¡Le pegué con la granada! ¡Súper épico! ¡Súper épico, amigos! Ok, me voy a ir a este mercado allá. No me cuesta nada, chicos. Me voy al mercado. Uf, mis amigos están todos muertos, loco. Listo, tenemos el acá, chicos. Tenemos el acá, la configuración que me recomendaron. Ok, ahí está. Ok. ¿Tengo balas? Sí, estamos con bien, estamos bien, estamos bien, gente. Ay, qué quilombo. Ay, pero. ¡No! ¿Y este dónde salió? Ah, increíble, amigo. Increíble, salió uno de atrás, chicos. Me voy a recuperar, me voy a recuperar. No pasa nada, tengo 35 minutos que perder. Listo, listo. Vienen, eh, vienen. Enemigo localizado. Lo ayudamos porque estoy tocadísimo, eh. Estoy tocadísimo y hay uno más allá. Madre mía, ay, Dios, Dios. Ok, tenemos gente acá afuera. ¡Mira, se le dio el pie! ¡Júdeme! ¡Te puedes pegar por ahí! ¡Ay! ¡Oh, Dios, Dios! Ok, perfecto. Ok, 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 ok. ¡Ay, gente! Ok, a ver, vamos a ver si reímos a mis compañeros. Listo, estamos. Gente, de repente que no entiendo nada y estoy súper concentrado. Tenemos el acá. ¡Mira! Se mueve ese, ¿eh? Listo, lo matamos con la P90. Me gustaría comprar el acá de cerca, pero tenemos una. Perfecto. Y creo que tengo uno acá costadito, ¿eh? ¡No! ¿Pero de dónde salió esa arma, loco? Ok, estamos, estamos, estamos. Me compro la calle cerca, lo intentamos, gente. Voy a comprar la calle cerca. ¿Dónde está la calle cerca? Acá. ¡Dale, boludito! ¡Que nos pega la zona! ¡Madre mía, la zona, amigos! Enemigo localizado. Ok. ¿Tendría que curarme? No, ¿cómo que te derribaron, amigo? No, no lo hagas. Bueno, gente, a ver, vamos a salvarlo a nuestro amigo. A ver si se suelta. Me quiero ir yendo de acá porque va a venir toda la gente de atrás, ¿eh? Va a venir toda la gente de atrás. Se muere mi amigo. Tienes que morirte, ¿ok? La zona segura se ha recibido. ¡Míralo! No le pude pegar todas esas ahí. Ok, estamos con la doble acá, gente. Vamos a ver si lo... está bastante linda la skin, ¿no? ¿Qué les parece? No, está nice, está nice. Bueno, a ver. Me pegaron de atrás, ¿eh? Me pegaron de atrás. Ojito. Vamos a subir acá, chicos, ¿eh? Que no sé quién me pegó realmente. Creo que allá arriba... Vamos a ver que lo cara de cerca. Están todos vivos. Estamos todos bien. Todo salud. Ok. Bueno. A ver. Acá tendría que haber alguien.
¿Estamos agarrando altura a propósito realmente? Mira. Lo menos. ¿Lo matamos? Espectacular. Creo que hay más gente abajo, ¿eh? Sí, ahí. Ay. Ok, la cae cerca. Ok, gente. A ver, está difícil la final. Vamos a reír este. No, va a cerrar acá. Odio este cierre, chicos. Vamos por afuera, vamos por afuera, vamos por afuera. Lo matamos, lo matamos. Uno viene de rebote. ¡No! ¡No! ¿De dónde saliste, querido? ¿De dónde saliste? No me la creo, no me la creo. No, 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 no. Activo la B, activo la B. ¡No! ¡Dale! Ok, no pasa nada, gente, no pasa nada. Pero no se pelean entre 8 y 2, son dos diferentes, loco, eran dos novas. Me tiene que reír mi amigo. A ver si. Sí, papá, obvio, obvio, sos el mejor. Sos el mejor. Que no se pelean, mira, no se pelean entre ellos. Son dos novas, chicos. Enemigo localizado. Bueno, lo superamos. ¡Pero dale, loco! Se mane por zona, no importa, no importa. Mi amigo está al fondo. No pasa nada, no pasa nada, gente. Me tuve que haber movido rápido con la habilidad. No sé si tiene plata para revivirme, sería un golazo, pero creo que ya estamos. Se murió mi amigo. ¡Buenísima! ¡Se ganó! ¡Qué no entendí nada de esta partida! Buena ahí por el carry de mi amigo. Sí, el seguidor justo hizo la final. Le mando un saludito a XQZ Gamer. Hicimos 17 kills igual. Bastante. Él también. Mirá, fuimos de la mano, ¿eh? 44 kills en total con el team. Pero bueno, una skin que me gustó mucho. La verdad, yo creo que vale la pena porque no es una ruleta muy cara, chicos. O sea, como les digo, me gasté como máximo 1500 de oro. Sí, y está bastante bien, ¿no? Jugamos con doble AK, lo intenté. Al final estuvo bastante difícil. Pero bueno, ahí la tenemos. Díganme en los comentarios un puntaje del 1 al 10 para ver qué les parece esta skin, tanto de la AK como la de Deagle, chicos. Díganme. Yo le voy a poner un 9, ¿sí? Un 9 creo que está perfecto para este skin, así que bueno, estén súper atentos que esta semanita hago el segundo directo aquí en mi canal haciendo salas por oro, así que si no se lo quieren perder se suscriben, activan esa campanita o me siguen en mi grupo de WhatsApp que voy a dejar en los comentarios o en la descripción. Gracias a todos ustedes por el apoyo, chicos, que estamos camino de los 60.000 suscriptores, los quiero muchísimo y que les parece si nos vemos en el próximo video. ¡Vamos!